Las cartas de Resina 2003 se refieren a un caso de terrorismo con cartas envenenadas que ocurrió en los Estados Unidos en 2003. En ese año, varias cartas fueron enviadas a políticos y funcionarios del gobierno, incluido el entonces presidente George W. Bush, que contenía ricina, una toxina mortal. Las cartas fueron enviadas desde una dirección en Tennessee y fueron interceptadas antes de que pudieran causar daño. El FBI y otras agencias de seguridad investigaron el caso, pero nunca se llegó a descubrir quién fue el responsable detrás de los envíos de las cartas. La muerte de Alonzo Brooks se refiere a un caso de homicidio en Estados Unidos, que tuvo lugar en 2004 y que ha sido objeto de misterio y controversia. Alonzo Brooks, un joven afroamericano de 23 años de edad, asistió a una fiesta en la zona rural de Kansas en la que fue uno de los pocos invitados de raza negra. Después de la fiesta, Alonzo nunca regresó a casa y su familia presentó una denuncia de persona desaparecida. Un mes después, el cuerpo sin vida de Alonzo fue encontrado cerca del lugar donde se llevó a cabo la fiesta. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de la muerte debido al estado de descomposición avanzado del cuerpo. Su caso ha sido objeto de controversia porque ha habido alegaciones de que su muerte fue un crimen racialmente motivado, pero la investigación inicial no encontró suficientes pruebas para presentar cargos. Sin embargo, después de años de presión por parte de la familia y la comunidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reabrió el caso en 2019 y ofreció una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura y condena de los responsables. El tiroteo de Annecy se refiere a un incidente violento que tuvo lugar en septiembre de 2012 en las afueras de la ciudad francesa de Annecy. Durante el incidente, 4 personas fueron asesinadas a tiros, incluyendo un hombre británico, su esposa, su suegra y un ciclista francés que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El caso ha sido objeto de misterio e intriga debido a las circunstancias en torno a los asesinatos y la falta de información clara sobre el motivo o los responsables. La policía francesa inicialmente especuló que los asesinatos podrían estar relacionados con el crimen organizado o el tráfico de armas, pero no se pudo confirmar ninguna teoría. Antoinette Calledito fue una niña estadounidense de 9 años que desapareció en la madrugada del 6 de abril de 1986 en su casa en Gallup, Nuevo México. La desaparición de Antonella ha sido objeto de misterio e intriga desde entonces, y su paradero sigue siendo desconocido. Según los informes, Antoinette fue vista por última vez en su casa en la madrugada del 6 de abril de 1986, después de que alguien llamara a la puerta de la casa. Antoinette respondió a la puerta y después de una breve conversación con la persona en la puerta, ella fue llevada por la fuerza y nunca más se supo de ella. La investigación inicial del caso no encontró suficientes pruebas para identificar a un sospechoso o resolver el misterio de la desaparición. Sin embargo, a lo largo de los años, se han presentado diversas teorías y pistas en el caso. En 1987 recibió una llamada al 911 de alguien que decía ser Antoinette, pero la llamada se cortó antes de que pudiera ser rastreada. El llamante del Área 51 se refiere a un individuo anónimo que llamó a un programa de radio en 1997, afirmando ser un ex empleado de la base militar secreta del gobierno de los Estados Unidos, conocida como Área 51. Durante la llamada, el individuo proporcionó detalles supuestamente confidenciales sobre la base, incluyendo información sobre tecnología avanzada, pruebas con naves espaciales y experimentación con seres extraterrestres. La
llamada se convirtió rápidamente en viral y provocó un gran interés en la base militar secreta. Sin embargo, debido a la falta de pruebas concretas, algunos han cuestionado la veracidad de las afirmaciones del llamante del Área 51. Desde la llamada original se han presentado varias historias sobre la identidad del llamante, incluyendo la especulación de que podría ser un ex empleado de la base, o incluso un encubrimiento del gobierno para desviar la atención de la verdadera naturaleza de las actividades en el Área 51. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and. I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that. An earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. It's the government, or... I don't know. It has to be something, though. Well, did you hear... Now, you tell me, because you were listening. That was awful strange. There was a really weird guy on the air when it went off? Yeah. Real weird out. Like, going... Sort of sounding paranoid, yeah. Schizophrenic. Like crying and everything. Yeah. Yeah, and how far into the conversation was it when it went off? Just a couple, about 15, 20 seconds, I'd say. Oh, you guys missed, you really missed a call then, and I've got a feeling somebody didn't want you to hear it. Yeah, because it was really strange. All of a sudden, I'm hearing Mark Furman, and when I was listening. Well, the network, of course, went immediately to a backup tape while we tried to figure out what blew up here. Uh-huh. So that's what you heard happen. Uh-huh. And then we're now on a backup link system to be on the air at all right now. So, well, I'm telling you, it's lost all transmit capability on this end here in Nevada. The transmitter went belly up suddenly for some unknown reason. I've never seen it do this in all the years that we've been on the air. I have never seen the transmitter in this way. Just simply fail, a massively fail, like a massive heart attack or some kind. And so we have gone to a backup system to get the signal to you right now, and I presume it is getting to you right now. Total. El incidente OVNI de Badajoz se refiere a un evento ocurrido el 11 de noviembre de 1976 en la ciudad de Badajoz, en el suroeste de España,
Durante el evento, varios testigos informaron haber visto un objeto volador no identificado que brillaba intensamente en el cielo nocturno. Según los informes, el objeto permaneció en el cielo durante varias horas, durante las cuales los testigos informaron que el objeto cambió de forma y emitió luces de diferentes colores. Los testigos también informaron haber visto helicópteros militares volando en la zona durante el evento. Banksy es un artista urbano y grafitero británico cuya identidad real se desconoce, mantenido en secreto durante gran parte de su carrera. Sus obras de arte se caracterizan por su estilo distintivo y por abordar temas políticos y sociales. Banksy saltó a la fama en la década de 1990 por su arte callejero, provocativo y a menudo ilegal, que aparecía en las calles de las ciudades de todo el mundo. Sus obras a menudo se destacaban por la naturaleza efímera, ya que muchos de sus trabajos son borrados o eliminados por las autoridades de la ciudad o por otros artistas urbanos. La identidad real de Banksy sigue siendo un completo misterio y ha sido objeto de mucha especulación. Algunos creen que es un colectivo de artistas, mientras que otros creen que es solo una persona. A lo largo de los años, varias historias han surgido sobre la identidad del misterioso hombre, pero ninguna ha sido confirmada. Una de las historias más interesantes plantea que Jamie Hewlett, cofundador de Gorillaz, podría ser Banksy, al tener el artista sus obras registradas en una empresa, la cual también tiene nexos con Gorillaz. El misterio del cuerpo en el cilindro se refiere a un caso de asesinato no resuelto que ocurrió en Filadelfia en 1945, durante una noche fría de febrero. Unos niños encontraron un cilindro metálico abandonado en la calle. Al abrirlo, descubrieron el cuerpo de una mujer desmembrada y en avanzado estado de descomposición. La policía de Filadelfia inició una investigación para descubrir la identidad de la víctima y encontrar a su asesino. Sin embargo, la investigación resultó difícil debido a la falta de pistas y la avanzada descomposición del cuerpo. A pesar de los esfuerzos de la policía, nunca se identificó a la víctima ni se encontró al asesino. Brianna Maitland era una joven estadounidense de 7 años que desapareció en circunstancias misteriosas el 19 de marzo de 2004. Brianna había terminado su turno de trabajo en un restaurante local y fue vista por última vez cuando se dirigía a su casa en su automóvil. La investigación de la policía sugiere que el automóvil de Brianna fue encontrado abandonado en una zona rural cerca de su casa, en un estado de abandono. La parte trasera del automóvil había sido dañada y el vehículo estaba abandonado en un ángulo extraño. Dentro del automóvil se encontraron objetos personales de Brianna, pero no se encontró ninguna pista que pudiera proporcionar información sobre su paradero. El incidente del paso Dyatlov se refiere a la muerte misteriosa de 9 excursionistas rusos en los montes Urales en febrero de 1959. El grupo liderado por Igor Dyatlov había planteado una expedición de esquí de travesía de 16 días en la región. Después de que no se recibieran noticias del grupo en varias semanas, se organizó una búsqueda que finalmente encontró la tienda de campaña del grupo en una ladera de la montaña. Lo que los investigadores encontraron en el lugar fue desconcertante. La tienda de campaña estaba rasgada desde el interior, como si hubiera sido cortada desde adentro. Los cuerpos de los excursionistas estaban desaparecidos por la ladera de la montaña en diferentes estados de desvestimiento. Los de los excursionistas tenían fracturas en el cráneo, dos tenían fracturas en las costillas y uno tenía una lengua y ojos faltantes. Además, las pruebas posteriores sugirieron que los excursionistas habían abandonado la tienda en medio de la noche, sin suficiente ropa, y se habían movido rápidamente hacia el bosque más cercano. Evil Stick es un juguete que se comercializó en los Estados Unidos en 2014 y que se hizo famoso por sus imágenes perturbadoras y mensajes inapropiados que aparecían cuando se frotaba con agua.
El juguete se presentaba como una barra de pegamento morado con la imagen de una princesa en el empaque y se vendía en tiendas de dólar y en línea. Los padres comenzaron a reportar que, después de frotar el juguete con el agua, las imágenes del empaque del juguete cambiaban a imágenes violentas y perturbadoras. Los padres informaron que estos cambios en el juguete causaron angustia y miedo en los niños que lo estaban usando. Aunque se hicieron esfuerzos por retirar el juguete del mercado, la verdadera identidad de la empresa que lo fabricó nunca se conoció y sigue siendo un misterio. También se desconoce si la apariencia perturbadora del juguete fue intencional o simplemente el resultado de una falla de la calidad en la producción. Aunque se sabe poco sobre el origen real del juguete, el término Evil Stick se ha convertido en un término común para referirse a juguetes inapropiados o peligrosos que se comercializan a los niños. El misterio de la mujer desconocida del cementerio de San Pablo se refiere al hallazgo de una tumba anónima en el cementerio de San Pablo en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. La tumba, que fue descubierta en el año 2006, contenía los restos de una mujer desconocida, cuyo nombre y causa de muerte aún no han sido identificados. El misterio de la mujer desconocida ha intrigado a los residentes locales y ha llevado a muchos intentos de identificarla. Aunque se han realizado pruebas de ADN y otras investigaciones, la identidad de la mujer sigue siendo desconocida. Se han propuesto varias teorías sobre quién podría ser la mujer, pero hasta la fecha ninguna ha sido confirmada. La tumba sigue siendo un lugar popular para visitar y honrar a la mujer desconocida, lo que ha llevado a una mayor atención sobre el misterio en los últimos años. En 1978, Valen Teach desapareció mientras volaba un avión pequeño sobre el estrecho de Bass en Australia. Durante el vuelo, Valen Teach reportó haber visto un objeto no identificado volando cerca de su avión y posteriormente desapareció sin dejar rastro. En su última comunicación por radio, describió el objeto como un avión grande con cuatro luces verdes y rojas que parecían estar jugando con él. También informó que el objeto estaba siguiéndolo y que no podía identificarlo. La torre de control intentó contactar a Valen Teach después de que dejara de responder, pero no se pudo establecer contacto con él. Una búsqueda extensa se llevó a cabo, pero no se encontró rastro del avión ni de Valen Teach. Los Ghost Rockets es el término utilizado para describir una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados que se reportaron en Suecia y otros países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el verano de 1946. Los informes describieron objetos parecidos a cohetes que volaban a gran velocidad y altura, y se cree que los objetos pueden haber sido misiles o cohetes experimentales de la época. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los militares para investigar los avistamientos, nunca se ha encontrado ninguna evidencia concreta que explique los informes. Robo de tumbas para idiotas es el término utilizado para describir una serie de robos de tumbas que ocurrieron en los Estados Unidos a principios de la década de los 2000. Los robos se llevaron a cabo en cementerios de todo el país y los delincuentes que participaron en los robos a menudo eran adolescentes y jóvenes adultos que estaban buscando emociones fuertes y una forma de impresionar a sus amigos. En muchos casos, los ladrones de tumbas no estaban interesados en los restos humanos en sí mismos, sino en los objetos y las reliquias que se encontraban en las tumbas, como joyas, monedas y otros artículos de gran valor. Algunos también robaron lápidas y monumentos para utilizarlos como decoración en sus hogares o para venderlos a coleccionistas. Los robos de tumbas para idiotas causaron indignación en las comunidades locales y llevaron a la promulgación de leyes más estrictas para proteger los cementerios y prevenir futuros robos. En algunos casos, los ladrones fueron arrestados y condenados por sus crímenes,
pero en muchos otros casos los culpables nunca fueron capturados o identificados. El término robo de tumbas para idiotas ha sido utilizado desde entonces para describir cualquier tipo de robo o vandalismo que tenga lugar en cementerios o sitios de entierro, y ha sido utilizado en documentales y otros medios para educar al público sobre la importancia de proteger y respetar estos sitios sagrados. Harris Courtney Jane Doe es el nombre dado a una mujer desconocida que fue encontrada muerta en el área boscosa de Harris Country, Texas, en septiembre de 1979. El cuerpo de la mujer fue descubierto por un cazador y se estimó que había estado muerta durante aproximadamente 2 semanas antes de ser descubierto el cuerpo. La mujer tenía entre 20 y 35 años de edad, medía alrededor de unos 70. No se encontraron documentos ni objetos personales en la escena, lo que dificultó la identificación de la mujer. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales, nunca se pudo identificar a la mujer y su muerte sigue siendo un misterio. El fenómeno de los latidos de corazón en el cerebro, también conocido como pulso arterial intracraneal, es un misterio médico que ha desconcertado a los médicos durante décadas. Se trata de un fenómeno en el que los pacientes pueden escuchar o sentir latidos del corazón dentro de su cabeza, sin que haya una causa física obvia. La mayoría de las veces los latidos de corazón en el cerebro se describen como un sonido pulsante o golpeteo rítmico, que coincide con la frecuencia cardíaca del paciente. Los pacientes a menudo informan que el sonido es más fuerte cuando están en silencio o en ambientes tranquilos. El misterio de la tribu pigmea perdida de Indonesia se refiere a la existencia de una comunidad indígena aislada y no contactada que habita en la selva de Papúa, en la isla de Nueva Guinea. Los pigmeos Korowai son un pueblo indígena que vive en la región de Papúa, en Indonesia, y han mantenido su estilo de vida tradicional de caza, recolección y viviendas en árboles, lo que ha llamado la atención de la comunidad científica y de los medios de comunicación. La tribu se hizo conocida en la década de 1980 cuando se reveló de su existencia al mundo exterior. Aunque los Korowai se mantienen mayoritariamente aislados de la sociedad moderna, a pesar de la atención internacional, se sabe muy poco sobre la tribu de esta gente. Se cree que la población total es alrededor de 3.000 personas, pero los investigadores han tenido dificultades para obtener información precisa sobre su cultura y modo de vida debido a la barrera del idioma y la falta de acceso a la selva. El caso de Jack Frees es un misterio relacionado con su supuesta comunicación con amigos y familiares después de su fallecimiento. Frees falleció en 2011 a la edad de 32 años, en un incidente médico no relacionado con ninguna actividad criminal. Meses después de su muerte, varios amigos y familiares recibieron correos electrónicos y mensajes de voz supuestamente enviados por Frees desde el más allá. En estos mensajes, Frees parecía estar hablando directamente con las personas a las que se dirigía, haciendo referencia a conversaciones y experiencias compartidas. Los destinatarios de estos mensajes estaban perplejos, ya que no podían explicar cómo Frees había podido enviar los mensajes, especialmente porque no había dejado ningún registro de sus contraseñas o información de cuenta a nadie. A pesar de que algunos creen que los mensajes fueron una broma elaborada o una falsificación de algún tipo, otros se aferran a la creencia de que Frees realmente estaba tratando de comunicarse con ellos desde el más allá. Los cementerios desaparecidos en Japón son un misterio que ha intrigado a los investigadores y a la población en general durante muchos años. Se refiere a la desaparición misteriosa de cementerios enteros en diferentes regiones de Japón, sin dejar rastro alguno.
Se cree que la mayoría de estos cementerios datan de la era Edo, 1603-1868, y que fueron abandonados después de que sus propietarios o familias emigraran o fallecieran. Muchos de estos cementerios se encontraban en zonas rurales y montañosas, lo que dificulta su localización. Algunas personas creen que la desaparición de estos cementerios se debe a la falta de mantenimiento y al abandono, mientras que otras teorías sugieren que la desaparición podría estar relacionada con las supersticiones y el misticismo que rodea a los cementerios en la cultura japonesa. Además, se han reportado casos de personas que han encontrado los restos humanos de los antiguos cementerios en lugares inesperados, como en edificios en construcción o en carreteras. Los esqueletos han sido encontrados en tumbas vacías, lo que sugiere que las tumbas y los cuerpos fueron movidos o enterrados en otro lugar. Se refiere a una supuesta fotografía original del personaje que se ha perdido o nunca ha sido encontrada. Se dice que la imagen es mucho más aterradora que las versiones editadas que circulan por internet y que mostraría la verdadera apariencia de Jeff the Killer. Aunque algunos afirman haber visto la imagen, su autenticidad y existencia son altamente cuestionables. Muchos creen que es solo un rumor o una historia inventada para aumentar la leyenda urbana de Jeff the Killer. Joseph Force Crater fue un juez de la Corte Suprema de Nueva York que desapareció misteriosamente en agosto de 1930. Nunca se encontró su cuerpo ni se resolvió su desaparición. El caso del juez Crater se convirtió en uno de los misterios más famosos de la historia criminal estadounidense y todavía se debate hoy en día sobre lo que pudo haber sucedido. Algunas teorías sugieren que fue asesinado por la mafia debido a sus vínculos con figuras del crimen organizado, mientras que otras sugieren que huyó del país por escapar de los problemas financieros y personales. Leigh Ochi fue una niña de 13 años que desapareció de su casa en Tupelo, Mississippi. Y de su desaparición, Leigh se quedó en casa debido a una enfermedad mientras su madre se fue a trabajar. Cuando la madre de Leigh regresó a casa, descubrió que su hija había desaparecido. La puerta delantera estaba abierta y la habitación de Leigh estaba en desorden, con rastros de sangre en las sábanas de la cama. La policía inició una búsqueda intensiva de Leigh, pero no encontraron ninguna pista que llevara a su paradero. En los años siguientes se realizaron varias investigaciones y se siguieron diversas pistas, pero todas resultaron infructuosas. Se especuló con la posibilidad de que Leigh hubiera sido secuestrada o asesinada, pero no se encontró evidencia concreta para confirmar ninguna de las teorías. Los ecos con mucho retraso, también conocidos como ecos tardíos o ecos repetidos, son un fenómeno acústico en el que un sonido se repite varias veces, con un retraso significativo respecto al sonido original. Este efecto puede producirse en espacios grandes y vacíos, como catedrales, cuevas, puentes y presas. Este fenómeno ha generado un gran interés en el campo de la acústica y ha sido objeto de estudio por parte de científicos e ingenieros. Aunque se han propuesto varias teorías para explicar el fenómeno de los ecos con mucho retraso, todavía no se entiende completamente cómo se producen y qué factores influyen en su duración y frecuencia. Además, los ecos con mucho retraso también han sido objeto de fascinación y misterio en la cultura popular, y han sido utilizados en la literatura y en el cine para crear un ambiente de misterio y suspenso. Las luces de Marfa son un fenómeno luminoso no identificado que ocurre cerca de la ciudad de Marfa, en Texas, Estados Unidos. Consiste en la aparición repentina de luces que flotan en el aire y que se han observado durante décadas en la región. Las luces de Marfa se han convertido en un fenómeno muy popular y que ha atraído a turistas, cazadores de ovnis y científicos por igual.
A pesar de los muchos estudios realizados sobre las luces, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su origen. Megan Corral fue una adolescente estadounidense que desapareció el 22 de marzo de 2007 en la ciudad de Belton, Missouri. Tenía 17 años en ese momento y fue vista por última vez por su familia en su casa, donde vivía con su madre y padrastro. Megan era una joven popular y deportista. Su desaparición sorprendió a la comunidad y a sus amigos. La policía y la comunidad se movilizaron para buscarla, pero no se encontraron con pistas sobre su paradero. En el transcurso de la investigación, la policía interrogó a varias personas y realizó búsquedas en lugares cercanos, pero no se encontraron pruebas de que alguien hubiera secuestrado o asesinado a Megan. La policía también investigó la posibilidad de que Megan se hubiera fugado, pero no encontraron evidencia de lo que hubiera hecho. Michael Johnston y Rochelle Robinson eran dos jóvenes estadounidenses que desaparecieron en el Parque Nacional Joshua Tree, en California, en 1984. Johnston tenía 24 años y Robinson 21. La pareja había estado acampando en el parque durante el fin de semana y fueron vistos por última vez el 9 de abril de 1984. Su tienda de campaña fue encontrada en un área remota del parque por un grupo de excursionistas unos días después de su desaparición. Durante la búsqueda, los equipos de rescate encontraron la camioneta de la pareja en el área del estacionamiento del parque. A pesar de una intensa búsqueda por tierra y aire, nunca se encontró ninguna otra pista. El oro nazi desaparecido se refiere al tesoro que se cree que los nazis escondieron durante la Segunda Guerra Mundial en diferentes lugares de Europa. Este tesoro incluía joyas, lingotes de oro y otros objetos de valor que se saquearon de países ocupados por los nazis, como Polonia y Francia, así como obras de arte que habían sido confiscadas de colecciones privadas y museos. La existencia de este oro ha sido objeto de rumores y especulaciones desde hace décadas, y ha sido el tema de numerosas investigaciones y búsquedas. Algunas personas creen que los nazis ocultaron el oro en lugares remotos y que nunca fue encontrado, mientras que otros creen que fue robado o saqueado por los aliados. The Morgan County 3 se refiere a un caso de desaparición ocurrido en Morgan County, Tennessee, en 2017. Los desaparecidos son tres amigos, Heather Ann Bardon, Heather Ann Bradburn, Aguilly Yarrell y Thomas T.J. Bryson, que desaparecieron después de salir a pescar en el lago de la pesca de la zona. La última vez que se supo de ellos fue cuando un testigo los vio en el barco del lago, pero no regresaron a casa ese día y nunca más se les volvió a ver. La búsqueda de los tres duró varias semanas con la participación de equipos de rescate y voluntarios, pero no se encontró ningún rastro de ellos ni de su bote. El caso de Tuerto Jack se refiere a un asesino en serie no identificado que aterrorizó a la ciudad de Londres en la década de 1830. Se cree que Jack es responsable de al menos 5 asesinatos brutales y se caracterizaba por mutilar a sus víctimas con un cuchillo. El apodo de Tuerto Jack se debe a los informes de testigos que afirmaban que Jack tenía un ojo tuerto o bizco. Además de los asesinatos, se cree que Jack también cometió varios asaltos y robos en la ciudad. El caso de Tuerto Jack ha generado mucha especulación y teorías sobre la verdadera identidad del asesino. A pesar de los esfuerzos de la policía en ese momento, nunca se identificó a Jack y nunca se presentaron cargos en relación a los asesinatos. Es uno de los eventos de extinción más importantes en la historia de la Tierra.
ya que se estima que se extinguieron alrededor del 96% de las especies marinas y 70% de las especies terrestres. Este evento tuvo lugar hace aproximadamente 252 millones de años y se cree que fue causado por la combinación de factores, como la actividad volcánica intensa, el cambio climático, la disminución de los niveles de oxígeno en los océanos y la caída de un asteroide o cometa. Aunque se estudia durante mucho tiempo, el misterio radica en la forma en que estos factores interactuaron y se combinaron para causar una extinción tan masiva. Además, la evidencia de los fósiles sugiere que la extinción ocurrió de manera repentina en lugar de ser un proceso gradual, lo que ha llevado a la especulación sobre la posibilidad de una causa aún desconocida o un evento catastrófico repentino. El disco de Faistos es un objeto de arcilla con inscripciones misteriosas que se encontró en la isla griega de Creta en 1908. El disco está hecho de arcilla y tiene un diámetro de aproximadamente 16 centímetros. En su superficie hay un total de 241 símbolos que parecen haber sido estampados con sellos hechos a mano. El disco data de alrededor del año 1700 a.C., lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos de este tipo que se han encontrado. A pesar de los esfuerzos de muchos expertos en epigrafía, lingüística y otros campos, sigue siendo en gran medida un misterio. Los símbolos no parecen pertenecer a ningún sistema de escritura conocido, y no hay suficiente contexto para descifrar su significado. Las luces de Phoenix son un evento ovni que ocurrió el 13 de marzo de 1997 en el estado de Arizona. Varias personas informaron haber visto luces brillantes en el cielo con forma de V, que se desplazaban lentamente y sin ruido. El avistamiento duró aproximadamente 2 horas y se estima que más de 10.000 personas lo presenciaron. El incidente ha sido objeto de controversia y debate, con algunas personas que argumentan que fue un evento natural, como una formación de luces del norte o bengalas de señales, y que otros creen que fue una prueba secreta del gobierno estadounidense o incluso una nave extraterrestre. A pesar de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos explicó que las luces fueron causadas por bengalas lanzadas desde aviones en mantenimiento, muchas personas todavía creen que hay más en la historia que no se les ha contado. La plaga de Atenas es uno de los grandes misterios de la historia. Se trata de una epidemia que asoló la ciudad griega de Atenas entre los años 430. La enfermedad que causó una gran cantidad de muertes entre la población ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías, pero aún no se ha llegado a una conclusión clara sobre su origen y naturaleza exactos. Entre las teorías que se han propuesto, se ha sugerido que la plaga de Atenas podría haber sido causada por una enfermedad infecciosa, como la fiebre tifoidea, la peste bubónica o la viruela. También se ha sugerido que podría haber sido causada por una intoxicación alimentaria o por una combinación de factores como el hambre y la falta de higiene. Rachel Cook es una joven estadounidense que desapareció en Georgetown, Texas, el 10 de enero de 2002. Mientras salía a correr en una mañana fría, ella tenía 19 años en ese momento. Aunque se han realizado varias investigaciones, no se ha encontrado su cuerpo y su desaparición sigue siendo un misterio. La familia de Rachel ha mantenido la esperanza de encontrarla y ha seguido trabajando en conjunto con las autoridades para tratar de encontrar alguna pista que pueda ayudar a resolver el caso. Rosalind Ballingall fue una estudiante canadiense de la Universidad de Andrews en Escocia que desapareció misteriosamente en 1992. Se había unido a un culto religioso y había estado experimentando cambios de comportamiento en las semanas previas a su desaparición. El día de su desaparición, ella dejó su habitación en la residencia estudiantil y nunca fue vista de nuevo.
El bandido de la Ruta 91 fue un asesino en serie que opera en la autopista Interestatal 91 en California durante la década de 1980. Se cree que el asesino, que nunca fue capturado, mató al menos 7 personas y posiblemente a más. El apodo bandido de la Ruta 91 se le dio debido a que la mayoría de los asesinatos ocurrieron a lo largo de la Ruta 91. El asesino suele disparar desde un vehículo en movimiento y atacaba a sus víctimas al azar. El término pueblos de mar se refiere a un misterio histórico relacionado con la aparición de una coalición de pueblos que habían invadido el Mediterráneo Oriental durante la Edad del Bronce Tardía. Esta coalición había estado compuesta por diferentes grupos que habitaban la región de los Balcanes, el Egeo y Anatolia, que habrían migrado hacia el sur, llegando a Egipto y otras partes del Mediterráneo Oriental, donde habrían establecido colonias y ejercido su influencia cultural y política. El asesino conocido como Shotgun Man fue un asesino en serie que cometió una serie de asesinatos en el área de Chicago en la década de 1990. Se le dio el apodo debido al arma que utilizaba para cometer los asesinatos, una escopeta. Los crímenes tuvieron lugar entre 1992 y 1994. Las víctimas eran principalmente mujeres solas, en sus hogares o en lugares de trabajo solitarios. El asesino nunca fue capturado y se cree que podría haberse mudado de la zona después de su última víctima en 1994. La llamada de teléfono de "Sucia está muriendo" se refiere a una leyenda urbana en línea que comenzó a circular en el año 2008. La historia cuenta que alguien recibió una llamada telefónica de una niña llamada Susie, que estaba llorando y diciendo que estaba muriendo. La persona que recibió la llamada intentó consolarla y preguntarle dónde estaba, pero la niña simplemente seguía llorando y repitiendo que estaba muriendo. La llamada finalmente terminó con un grito. No se sabe con certeza si la historia es verdadera o no, y algunos creen que es simplemente una intervención o una broma. Sin embargo, ha generado una gran cantidad de interés en línea y ha llevado a muchas personas a buscar más información sobre la supuesta llamada. Timothy Pitsen es un niño estadounidense que desapareció en 2011, a la edad de 6 años. La última vez que se le vio fue cuando su madre lo recogió de la escuela en Aurora, Illinois, y lo llevó de viaje por varios estados. Su madre se encontraba muerta en una habitación del hotel Rockford, Illinois, pero Timothy no estaba con ella. Antes de suicidarse, la madre dejó una nota en la que decía que Timothy estaba con alguien que lo cuidaría y que nunca sería encontrado. En 2009, una mujer caminaba con su perro en una zona desértica en el borde del oeste de la ciudad, encontró un hueso humano. La policía investigó el área y encontró varios cuerpos enterrados en fosas poco profundas. En total se descubrieron el resto de 11 mujeres y una niña, todas enterradas en un área del tamaño de un campo de fútbol. La mayoría de las víctimas eran prostitutas y drogadictas, y se creía que habían desaparecido entre 2001 y 2006.